Soy Manolo Lama y estoy encantado de poder disfrutar tanto de su compañía como la de Paco González. Joder, Manolo, otra vez juntos. Esto ya es una pesadilla. Nos encontramos ante un partido de lo más emocionante. A ninguno de los equipos les conviene perder hoy. Desde luego, Manolo, las espadas están en todo lo alto. Vamos a asistir a un encuentro de alto voltaje. Eso por descontado. Dale, Manolo. Un gran pase en ataque. Con esa defensa, los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. Cristiano Ronaldo. Madre mía, qué ocasión. Te saca un disparo. Desviado. Creo que podría haberlo hecho mucho mejor. Qué pena, la primera parte la superó con brillantez, pero no supo definir bien. Y ahora Sergio Ramos. Mendy. ¿Qué pase le ha puesto? Ni Pelé en sus mejores días. El público ruge, pensó que era falta y además cartulina. Modric. La suerte por la banda. Chiellini. Cristiano Ronaldo. Que bien achican. El público se cabrea, pese a que el árbitro no ha pitado nada. Elegancia llevándose la pelota. Siempre tiene soluciones. Es lo que todos esperamos de él. ¡Qué gran entrada! Modric. Ramsey. Benzema. La pega. Ese balón asustó más al público detrás de la portería que al propio guardameta. Es que no había un gran espacio para sacar un buen tiro, pero hizo bien en intentarlo. Vamos con el primer cambio. ¿Quién entra? ¿Quién sale? La verdad es que estoy atónito. No parece que el jugador esté lesionado. En mi opinión, puede que se haya precipitado al hacer este cambio táctico tan pronto en el partido. Solo el portero puede impedir el gol. ¡Qué buena pinta tiene! ¡Ha sido gol, gol, gol! En las gradas solo se oyen murmullos. Un gol quizá inesperado, pero que puede ayudarles a estar tranquilos el resto del partido. La ha clavado justo en el lugar preciso. El entrenador ha conseguido formar una defensa inexpugnable. Busca bien la banda. A Barneta le gusta centrar el balón desde cerca de la prolongación del área. No tuvo fortuna con ese disparo. El portero saca el largo. A pesar de la distancia, parece que se dispone a golpear. Así no marcarán nunca un gol. Eso parecía el metro de Tokio. No había espacio para nada. Por lo menos lo ha intentado. Y ahora Sergio Ramos. Modric. Muy bien interceptado ese balón.
Dios mío, eso no es fútbol, eso es karate. Por más que lo pienso, no entiendo a este árbitro. Eso era tarjeta amarilla. El defensa ha conseguido meter el pie. Están haciendo la guerra por su cuenta. Se va el solo. Va en el portero. Cristiano Ronaldo encuentra dificultades para marcharse. Espectacular la defensa. La defensa se está concentrando demasiado en una zona. Podría tener dificultades si hay un cambio de orientación. Ponen a huevo. Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. Un hombre de refresco entra en el campo. Es su segundo cambio del partido. El técnico no podría haber estado más acertado. Creo que este cambio es lo que necesitaba el equipo. Benzema. El tercer hombre se suma al ataque y recibe el balón al instante. A este portero no le sorprenden con este tipo de tiros. Siempre está bien colocado. Cristiano Ronaldo. Hay que medir bien esas entradas, ya que este jugador lo ha hecho correctamente. De mi vida, se ha jugado la pierna, pero la ha salido bien. Acaba la primera parte con un único gol en el Luminoso. Supongo que cuando uno se hace entrenador es para que en partidos como este y al descanso se les diga a sus jugadores que las áreas también existen. ¡Qué rollo de primera parte! Ambos entrenadores, imagino que habrán dado sus instrucciones en el descanso. Veremos si han acertado o no. Tendrá que mostrar más decisión si quiere sacar algo en claro la próxima vez. Balón alto, lleno de intención. El arquero agarra el balón y acaba con el peligro. Una vez más, la defensa rival queda desequilibrada por la incorporación de un tercer hombre. Tackling clarísimo, pero el árbitro no pita nada. Este equipo sabe utilizar perfectamente los recursos de los hombres de banda. ¿Apuestas por centro o no, Paco? Fuera. Una ocasión clarísima. Bueno, podría parecer un gran fallo, pero no lo es, ¿eh? Había muchos jugadores en la zona y no tenía un tiro claro, así que no me extraña que haya fallado. Y la ventaja. ¡Qué bien están los de atrás! Cristiano Ronaldo. Cuidado, chaval, con esas entradas, que unas veces salen bien, pero si salen mal, vas a la calle. ¡Ojo! ¡Cuidado con él! ¡Qué bien lo intenta! No creó problemas al portero. El área parecía el tren de Tokio. Imposible que pasara el balón. Quieren sumar esa X en el marcador. El portero saca ganando metros.
Ramsey. ¡Buen cabezazo! ¡Benzema! Y señores, atrás estuvieron magníficos. Pero ¿qué estaba pensando? Esa entrada ha sido muy fea y podría ser sancionada. Acepta la tarjeta amarilla con resignación. El reglamento es tajante en lo referente a las entradas por detrás. Los árbitros no son infalibles, pero en esta ocasión el colegiado ha acertado. Tiene que sacarla del área. Creo que ha sido el asistente del otro lado el que ha levantado el banderín, pero la falta existía. Juega la pelota hacia adelante de cabeza. La defensa la ha hecho con el balón. Deben cambiar el ritmo del partido si quieren empatar. Y este podría ser un buen comienzo. Puede que el árbitro entienda que es merecedora de tarjeta. Incluso él sabía que esa acción le iba a costar la amonestación. Otra amonestación para el equipo. Van a tener que andarse con cuidado, Manolo. Quiere probar fortuna. ¡Benzema! El balón da en el palo, pero sigue en juego. Consiguen un libre directo. ¡Qué bien la ha dado! Chiellini. Ramsey. Vamos a ver si el colegiado se lleva la mano al bolsillo. Hay que castigar ese tipo de jugadas con el máximo rigor. Bien visto. Hay que tener mucha cara para protestar esa tarjeta. Le ha podido hacer mucho daño. Tiro a la puerta. Desde esta posición interesa colocarla bien. Ensaya el tiro a puerta, aunque haya... ¡Golazo! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red. Tal y como ha reaccionado el portero, el gol estaba cantado. Apaga la luz y vámonos, porque esto me parece a mí que se ha acabado. Modric. El colegiado dice que siga el juego. Aunque no hubiera tenido manos, también lo hubiera parado. Eso es falta. Echará el árbitro mano al bolsillo. Y el árbitro echa mano al bolsillo y muestra cartulina amarilla. Segunda cartulina amarilla para un jugador de este equipo, Manolo. A tirar a puerta. Ha sido tremenda la parada. Creo que todos los jugadores han sufrido hoy alguna entrada, Manolo. Han defendido muy bien. Sus defensas, no me extraña que sean llamados a la selección de un momento a otro. Esto es la guerra, no se están cortando ni un pelo hoy. Se apresura por la banda. No dice nada. Era sacar de banda. Bien, podría haber una tarjeta por eso. Creía que iba a salirse con la suya cuando el árbitro aplicó la ley de la ventaja, pero el colegiado ha aprovechado el siguiente parón en el juego para sacarle cartulina amarilla. El árbitro tiene razón. El tiempo de descuento será de un minuto. Gran oportunidad. ¡Gol, gol, 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 gol! A este paso no va a quedar números en el electrónico. Este jugador tendrá que aprender a pasar en algún momento, pero está claro que no va a ser hoy. ¡Vaya gol! Moraleja, no hay que tirar nunca la toalla.
¿Quién la busca? Al final la consigue. El jugador se ha extralimitado y el árbitro echa mano al bolsillo. Sí, señor, eso es rematar de cabeza. Modric. Intenta penetrar por la banda. Ha ido muy lejos. Tiene que sentir vergüenza por ese tiro. Y el partido termina en derrota, suena el pitido final y solo hay que mirar la cara de los jugadores. Si llegan a tener un rematador de verdad, este partido no acaba como acabó. Juego mi cintura como Shakira, la calvianita, su fly mama. Bienvenidos y gracias por escogernos para disfrutar del partido de hoy. A mi lado tengo a Paco González. ¿Cómo va eso, Paco? Bien, bien, Manolo. Deseando que esto empiece ya. ¡Dale, Manolo! Oye, Paco, ¿tienes un favorito claro para el encuentro de hoy? No, Manolo. Tengo la bola de cristal en el taller. Ya te lo he dicho 20 veces. Y es que el partido va a estar tan reñido que no pondría la mano en el fuego por ninguno de los dos. ¡Dale, Manolo! Es un fiera sacando de banda. Busquets. Gómez. Le daba igual su integridad física, lo importante es que el disparo no llegara a la portería. La defensa se ha hecho un lío. ¡Gómez! Eso es falta. Echará el árbitro mano al bolsillo. Dios mío de mi vida, eso no es ni rojo. Eso es para la cárcel. El árbitro se ha podido cargar el partido con una expulsión tan tempranera, Manolo. Va a tirar a puerta, por muy poco. Lo que hace falta es que siga intentándolo, porque este ha sido un disparo realmente bueno. El juego sigue. Sí, 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 son una defensa excelente. Y María.
El colegiado dice que siga el juego. Parte del público está pidiendo falta, pero la verdad es que yo creo que ha tocado el balón. Busquets. ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué manera de anticipar! Lo tiene complicado para meter ese balón arriba. 10 jugadores por detrás de la pelota. ¡Di María! Con esa entrada ha logrado salvar la situación magistralmente. Quiere probar fortuna. Podría haber una tarjeta por eso. La idea. El árbitro indica libre directo. El largo despeje encuentra a un compañero. Este equipo ensaya mucho las jugadas a balón parado y, por supuesto, las faltas. Ensaya el tiro a puerta. Ese disparo de Messi era bueno, pero uy. No ha lanzado muy bien y sin duda no estará contento. Dios mío de mi vida, tiene duende en las bolas. Esa entrada detiene al atacante. Gómez. Los defensas también juegan, Manolo. Messi. La defensa se ha mostrado muy hábil despejando. ¡Busque! Prueba fortuna y sale ligeramente desviado. La defensa está muy seria. Dios quiera que en la segunda mitad lluevan los goles que no han caído en esta primera parte. ¡Qué elegancia llevándose la pelota! La pelota sale por la línea de banda. Deberán sacar de banda. No se asusta y prueba fortuna. ¡Uy, qué buen intento! Una muy buena acción, Manolo. Espero que cambie mucho esto en la segunda parte. Ahora empate a cero. Esta tarjeta roja va a dar mucho que hablar durante el descanso, Manolo. Estará el segundo tiempo a la altura del primero. Lo veremos en los próximos 45 minutos. ¡Y ahora Messi! El futbolista arriesgó mucho, pero el árbitro no pitó nada. Una dura entrada a ras de suelo, pero el colegiado no indica nada. Se queda con el balón pegado a la pata. Podría llegar a la línea de fondo antes de centrar.
mío de mi vida, el colegiado señala falta, pero es que me duele a mí. La repetición lo deja bastante clarito, ¿eh? La entrada era aún peor de lo que pensaba. Ha tenido suerte saliendo sin tarjeta. Parece que se va a marchar algún jugador. Atención, porque es el primer cambio. ¡Qué buen cabezazo! ¡Busquets! Cuidadito porque lleva la pelota pegada al pie con una rapidez maravillosa. Estoy realmente impresionado por cómo acaba de robar el balón. Messi con el cuero. Veremos por tarjeta. Un hombre de refresco entra en el campo. Es su segundo cambio del partido. Atención, vaya. El asistente ha levantado el banderín. Pita fuera de juego. Este tipo de jugadas son siempre controvertidas. Pero si no, ¿de qué vamos a hablar en el VAR al día siguiente? Busquets. Parece que le ha cogido cariño. Ha sido una dura entrada, la falta es clarísima. Al final, Manolo, te tengo que dar la razón. Los árbitros son muy malos. Esto era amarilla. Puede sacar petróleo este jugador. Dios mío, eso no es fútbol, eso es karate. No se lo han puesto muy difícil. Completa el pase con un poco de suerte. El árbitro no detiene el juego. Saque lateral para el equipo. Vuelve a tocar el balón de cabeza. La defensa no está hoy muy expeditiva. El jugador se ha extralimitado y el árbitro echa mano al bolsillo. Pues nada, el partido va a terminar antes de tiempo para el colega. El entrenador se lo quiere comer con el partido igualado y se le ocurre provocar la expulsión. Va a intentar el tiro directo. El córner casi casi es medio gol. Solo ante el peligro. Vamos a ver si el colegiado se lleva la mano al bolsillo. No se puede consentir ese tipo de jugadas. El otro jugador podría haber terminado en el hospital. Si yo fuera el entrenador, le apartaba del equipo durante 2 semanas. ¿Cómo puede dejar al equipo con uno menos, con lo igualado que está el encuentro? Tirará a puerta. Equipo optado por un sistema zonal. Sergio Ramos lo intenta desde lejos. Por poco le faltó un pelín de puntería. Gómez. Tercer hombre se suma al ataque y ofrece una nueva opción de pase a sus compañeros. Muy bien por esta defensa. Desde el Milán de Sacchi yo no había visto una cosa igual. Un balón. Han defendido muy bien. Vaya entradita. Por más que lo pienso, no entiendo a este árbitro. Eso era tarjeta amarilla.
Creo que todos los jugadores han sufrido hoy alguna entrada, Manolo. Gómez. Corta la bola. Puede que el árbitro entienda que es merecedora de tarjeta. Muestra la tarjeta roja. La verdad es que ha ido a por el jugador sin tocar la bola. Ha sido una entrada sin sentido. ¡Qué afán de protagonismo tiene el árbitro! ¡Otra expulsión! Va a tirar a puerta. Saca el balón con la yema de los dedos. El portero lo está haciendo muy bien, Manolo. Aún mantiene su puerta imbatida. Ahora sí que se puede armar en un córner. Se puede decantar este partido, Manolo. Córner en corto. Pero ¿qué estaba pensando? Esa entrada ha sido muy fea y podría ser sancionada. Mala suerte para él. Se ha visto obligado a abandonar el rectángulo de juego. ¡Vaya remate de cabeza! ¡Hay que despejar! Dice el árbitro que solo dos minutitos. El colegiado no abre la boca. Oportunidad de gol. Solo le queda el portero antes de tocar la gloria. Lástima que la madera haya repelido ese disparo. ¡Qué malo es el árbitro! La falta la ha visto todo el estadio. El público pide que se muestre tarjeta para el penalti. Le ha expulsado después de una entrada de este tipo. Uno piensa si la roja es suficiente castigo. El técnico va a estar que trina si encima pierden. Pero todavía no está todo dicho. El jugador está mirando fijamente. ¡Vaya penalti! ¡Donde crecen las telarañas! Si a un penalti le das potencia, seguro que entra. Desperdiciada. El jugador no está muy contento con ese disparo. Creo que tiró buscando el rebote en algún jugador que despistara al portero, porque había tantos jugadores por ahí y no podía ver la portería. El portero intenta encontrar a un compañero. Se terminó. Finalmente fue el equipo contrario quien se llevó el premio con ese gol de diferencia. No supieron rehacerse después de encajar un gol de penalti, Manolo. Bienvenido a este amistoso. Les habla Manolo Lama, acompañado de Paco González. Sin duda, los dos equipos quieren ofrecer toda una exhibición de fútbol a sus respectivas aficiones. Será capaz de marcar. La entrada ha sido escalofriante. Podía haberle hecho muchísimo daño. El entrenador tiene que mandar cortarse un poco a este jugador. No le han sacado amarilla de milagro. Realmente lamentable la llegada al cruce. Le quita el balón en el último momento. El portero es el último obstáculo que le separa del gol. El balón se fuera para decepción de la mitad de los espectadores. Consiguió encontrar unos centímetros para tirar, pero no fue lo suficiente como para marcar. Tiene que ser falta, fue hacer daño. Yo solo encuentro una explicación, Manolo. El árbitro se ha dejado las tarjetas en el túnel de vestuario.
ahora o nunca, como diría un amigo mío, al poste. La defensa intercepta el pase. Con esa entrada ha logrado salvar la situación magistralmente. Podría llegar a la línea de fondo antes de centrar. ¡Uy, qué inteligente ha sido en el centro! La mano del portero impide que entre el balón. Intentó quitarle el esférico, pero llegó tarde. El colegiado señala la falta. Buen pase, Serginho. Acabará en gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y llegó el primer gol del encuentro. Vaya pepinazo, no le asusta tirar de lejos y todos podemos ver por qué. Han aprovechado muy bien esa falta para romper la defensa de su rival. Despejando, señores, es una sombra este hombre, no permite que el delantero la toque. La entrada ha sido contundente, pero el árbitro no ha visto ninguna infracción. El entrenador ha conseguido formar una defensa inexpugnable. El balón se pierde por la línea de banda. Que siga el juego. Busquets. Qué bien ha recuperado. Sensacional a la hora de recuperar la pelota. La entrada era peligrosa, pero el árbitro dice que siga el juego. Sí, señores, atrás estuvieron magníficos. Puede entrar. Vaya ocasión. A lo mejor es que tiene las botas cambiadas de pie. Lo hizo bien para abrir un pequeño espacio, pero el tiro no era nada fácil. ¿Y qué? Despeja. ¡Qué bien están los de atrás! Una buena oportunidad ante la puerta. ¡Qué bien lo intenta! ¡Qué bien! ¡Cómo llegó justo para evitar el gol! Muy bien por esta defensa. Desde el Milán de Sacchi yo no había visto una cosa igual. La infracción ha sido clarísima. Toque de cabeza. Serginho. La falta era inevitable. Entró con todo. Una gran posición para un diestro. La pueden clavar. Ensaya el vaya golazo, la ha puesto exactamente donde él quería. Un saque de falta magistralmente ejecutado. No creo que nadie dude ahora de quién va a ganar después de ese último gol.
A pesar de la distancia, parece que se dispone a golpear. Parecía un gol cantado, pero Dios mío de mi vida, se le ha ido fuera. ¡Qué disparo tan espantoso, eh! Ha sido una dura entrada. La falta es clarísima. No sé qué será tarjeta para este árbitro. A lo mejor necesita ver sangre. Esa defensa tiene más agujeros que un queso de Gruyère. Bien para el defensa. La falta es clara, yo creo que podría ser amarilla. Si no se calma un poquito, puede ver el camino de los vestuarios antes de tiempo. Los árbitros no son infalibles, pero en esta ocasión el colegiado ha acertado. Va a intentar el... Vaya despiste, no cerraron bien ese libre directo y antes de que se dieran cuenta el balón ya había entrado en el fondo de las mallas. Este jugador con la clase que tiene, juegue donde juegue, es capaz de marcar tres goles o más. Están aprovechando muy bien sus oportunidades, ¿verdad? Cinematografía se podría hacer alrededor de los regates de este hombre. Desde ahí la tiene que poner bien. Cuidado que este equipo prepara muy bien los saques de banda. Esa jugada podría ser merecedora de una tarjeta. Tarjeta roja clara por detrás. Así está penado en el reglamento. Parece que la han pillado con el carrito de los helados. Desde ahí cualquier zurdo puede sortear esa barrera. El balón sale de la defensa. El pase encuentra a su compañero. Un momento de alivio. El balón se va directamente fuera. Atención, Barcelona arriba, primer cambio del match. Ni idea de por qué ha corrido tanto a cambiar al jugador si no parece que esté lesionado. Sus motivos tendrá, digo yo. Quiere probar fortuna. Se ha ido muy lejos. Algunos pueden echarle en cara el fallo, pero la verdad es que no creo que tengan razón. Había demasiados jugadores a su alrededor y no le dio tiempo a disparar como él quería, Manolo. El árbitro señala el final del primer tiempo con un 3-0 en el marcador. Seguro que en el vestuario estarán tratando de corregir la inferioridad numérica que ha provocado esa tarjeta. Tanto los jugadores como los técnicos han tenido la posibilidad de descansar y depurar su estrategia en el descanso. Los aficionados están ansiosos por ver cómo esa entrada no ha estado nada bien. Puede que el colegiado le muestre tarjeta. Para mí es tarjeta amarilla. ¿No lo crees tú igual, Paco? Gracias a Dios no está lesionado, Manolo. Ha tenido suerte de que solo le han mostrado amarilla. Tirará puerta. Rozando el poste. Ni siquiera los penaltis se marcan siempre. Y esto era un libre directo. Es una maravilla verle el empeño que tienen en esa forma de jugar. Muy bien la defensa. Está haciendo un gran partido. Lo intenta desde lejos. ¡Qué poco ha faltado! No les ha sonreído la suerte esta vez, pero buen intento. A punto estuvo de marcar y reducir distancias en el marcador. Sergio. Van a por todas, sin piedad. Messi. El portero es su único impedimento. La simetría no existe en este fútbol. Ha disparado con la pierna mala y anda que no se nota. Bueno, al Barça no le va a preocupar fallar una o dos, siempre que siga jugando y atacando como sabe hacerlo. Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. Llegó tarde al balón y se llevó por delante al rival. Sergio. El partido se está convirtiendo en un verdadero cuerpo a cuerpo. Comienza a correr por la banda.
Messi con el cuero. Cuidado, chaval, con esas entradas, que unas veces salen bien, pero si salen mal, vas a la calle. El defensa logra hacerse con el esférico. Demasiada violencia. El árbitro tiene que empezar a sacar tarjetas. Controla con autosuficiencia y sale con la pelota jugada. ¡Cómo arriesgado en esa entrada! No hay duda, la falta existe, pero le van a mostrar cartulina. Va a entrar el segundo futbolista del equipo en el campo. No hay pase que se le resista. De aquí se puede sacar algo. Regates, ¿cómo lo hará? Detuvo en seco su carrera. Estuvo muy bien al cruce. Han cerrado todos los espacios. Sensacional. Es un crack si el portero no lo evita. Llevar el balón hoy es un claro peligro para los tobillos. Bien por ese despeje. Ver cómo mete la pelota desde la banda. ¡Qué bien lo intenta! A pesar del paradón del portero, aún hay opciones de conseguir el tanto. El árbitro señala saque de esquina. ¡Córner en corto! Así se las ponía a Felipe II. En esta jugada están demostrando que aspiran a practicar un fútbol total. Todos los futbolistas parecen cómodos, adelantando sus posiciones e intercambiándolas temporalmente, seguros de que podrán mantener la formación general sin necesidad de recomponer el esquema básico hasta que vuelva a parar el juego. Es como Gary Cooper, solo ante... ¡Gol, gol, gol! ¡Otro más! ¡Vaya paliza que le van a meter! Bueno, vaya paliza que le están metiendo, Manolo. Después de esto tienen ventaja. Vaya guarrada de partido, se están pegando todos. Está solo en el área. Puede entrar. Ha parado, pero no ha bloqueado. Han conseguido un córner. No creo que deban enviar a muchos defensas a rematar. Pero qué entrada es esa. Eso debería ser amarilla. Por un momento pensaba que iba a pitar penalti, pero no ha sido fuera. Aunque casi que tiene el mismo peligro, Manolo. Jugar un minuto de tiempo añadido. Sin duda podrá definir. Y ha hecho bien en quitarle la pelota. Podrá poner un buen centro. Vamos, chaval, vuelve a intentarlo, a ver si tiene suerte. Demasiado desviado para preocupar al portero. Sí, sí, nosotros podremos reírnos del disparo, pero el pobre chaval lo debe estar pasando horriblemente. Llegamos al final con esta abultada derrota, que en cualquier caso tampoco pareció inmerecida. ¿Qué quieren que le diga yo? Pocos le han metido. Ha sido un dominio estéril, Manolo. Cuidaron bien el balón, pero sin mucha profundidad. Y los pocos balones que les llegaron a los delanteros no acabaron dentro de la red. Y colorín colorado, este partido se ha acabado. Gracias por tu presencia, Paco, y aquí te espero.